día, amigo televidente, Dios me lo bendiga. Y bueno, una vez más estamos aquí en su programa Mujer Total. Por algunos días nos ausentamos, no grabamos el mes anterior, por la razón de que estuvimos ocupando el programa para presentar otro tipo de programas. Entonces, pero Mujer Total está vigente, Mujer Total hoy está de nuevo, y en esta ocasión vamos a traer un programa muy especial, muy bonito para usted, para toda la familia, por la razón de que el mes pasado, o más bien este mes, todavía estamos en este mes, pero ya lo va a ver en el mes pasado cuando lo vea, se celebró el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, Mujer Total, precisamente por eso nace, por el Día Internacional de la Mujer. Hace 2 años dimos comienzo a este hermoso programa por esa razón, de que el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer, y nosotros quisimos de alguna manera también levantar un programa, hacer un programa, por la razón de que la familia, la mujer especialmente, vea que Dios habla mucho de la mujer. La Biblia está llena de mujeres, y de mujeres totales, que Dios las hizo con virtudes únicas, habilidades únicas, con una identidad única, para que no tenga que competir con el hombre. Por eso nace Mujer Total. Y bueno, en esta ocasión, en el foro tenemos, somos 4 mujeres, y yo creo que si estamos en el foro es porque somos 4 mujeres totales. Yo creo que no estamos aquí en el foro por estar, estamos porque somos mujeres totales. Entonces, cada una de nosotras ahora se va a tratar de nosotras. Hemos traído a las mujeres bíblicas. El último programa, el anterior de este que hicimos, fue a través de una mujer total, pero una jovencita de la iglesia, que usted vio el testimonio poderoso, que vemos que es una jovencita total. Pero hoy se va a tratar de nosotras, las mujeres totales, que estamos aquí en el foro. Entonces, mi pregunta para cada una de ellas es, ¿por qué se considera mujer total? Empezamos con nuestra hermana Leti. Muy buen día, amado televidente que está viendo este programa. Pues seguimos transmitiendo para que el testimonio nuestro le sirva a usted. Amén, amén. ¿Verdad? Y pues para contestarle la pregunta a la pastora, pues me gustaría decirle un versículo de la Biblia. En Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué le comparto esto? Porque yo vengo del mundo, vengo de afuera donde se viven tantas cosas, ¿verdad? Cuando llego a Cristo me doy cuenta que Él nos ama. Se me demuestra el amor de Dios. Yo vengo de allá afuera donde se viven tantas cosas. Y con el pasar del tiempo que he vivido en la palabra, me he dado cuenta que la bendición de Dios, de Jehová Dios, es la que nos enriquece. No la bendición de allá afuera, no lo que podemos vivir allá afuera. Entonces, pues yo vengo de tantas cosas allá afuera, y al llegar a Cristo me doy cuenta que pues la bendición de Dios es más allá. ¿Por qué me siento plena? ¿Por qué me siento satisfecha? ¿Por qué me siento mujer total? Porque llegué con amargura, llegué con tristeza, llegué con tantas cosas a Dios, pero Dios ha cambiado eso. Dios ha convertido esa tristeza en gozo. Él ha cambiado mi vida, Él ha transformado. Yo vengo de una familia pobre. Mi papá es campesino, trabaja por allá a la sierra, ¿verdad? Muy pobremente crecimos, esa mentalidad de niño de que siempre nos dicen somos pobres, y esa es algo que te queda aquí en la mente, ¿verdad? Yo vengo de la pobreza, de la escasez, donde no había nada. Y al llegar a Cristo me doy cuenta que es la verdadera bendición, la de Dios, es la que enriquece mi alma, la que enriquece mi ser. Mi vida ha sido cambiada, mi vida ha sido transformada por todo lo que he vivido.
en un tiempo pasamos mucha necesidad económica. Jamás en la vida, jamás pensé que yo estuviera ahora aquí compartiéndole algo que puede ser bendición para su vida. Jamás pasó por mi mente. Pues no, con una mentalidad, yo llegué a Cristo con una mentalidad de fracaso, de derrota, de escasez, de tristeza, tal vez con baja estima por todo lo que vivía allá afuera. Pero Dios ha cambiado mi vida porque, como dice el Proverbio 10:22, dice que la bendición de Jehová es la que va a enriquecer. Es la que va a enriquecer y no tanto lo material. Claro, por supuesto, que eso viene por añadidura a cada una de nosotras y a todo aquel que busca a Dios. Pero entonces, cuando llegamos a Dios, cuando llegamos a Él, pues nos damos cuenta que estamos ricos en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos gozo, tenemos paz, tenemos todo lo que no se puede comprar con dinero. Y esa es la verdadera bendición. Esa es la verdadera bendición que el Señor nos puede dar. Y siempre las cosas materiales van a venir siempre por añadidura, pues ese es mi testimonio, ¿verdad? Que de la nada Dios me trasladó a este lugar, que me trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Me hizo sentarme en lugares de honra como este. Entonces, para compartirle, para decirle que no se sienta menos, que si usted tiene baja estima, en pobreza, tiene tantas cosas, Dios de ahí lo puede sacar. Amén. Sean bendecidos. Dios le bendiga, amigo televidente. Bueno, pues yo soy Sari y recuerde que nosotros estamos para amarle y para servirle aquí en la Iglesia Maranata. Y pues bueno, contestando a la pregunta de mi pastora de por qué yo me siento plena, por qué yo me siento feliz, por qué me siento una mujer total, porque realmente así me siento. A diferencia de mi hermana Leti, que ella compartía que ella pues venía del mundo, venía de una familia totalmente que desconocía el estar apegados a Dios, pues yo no. Gracias a Dios yo tengo la bendición, he tenido la bendición desde muy pequeña en conocer de Cristo. Y de verdad que es una tremenda bendición y yo creo que eso ha formado parte importante en que yo hoy me sienta contenta, feliz. Es cierto, en mi caminar, en mi recorrer de esta vida, que es poquitos años, no son muchos, no crea que han sido demasiados años, pero bueno, han sido suficientes para ver muchos fracasos en mi vida, muchas a lo mejor malas decisiones que muchas veces tomamos y que esos pudieron haberme frustrado, pudieron haberme derrotado y en un momento probablemente así me sentí, pero gracias a Dios, gracias a la palabra, uno de los de las citas bíblicas, hay muchísimas, pero yo recuerdo que de niña me enseñaron a través de un coro este texto que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando nosotros entendemos que hacer todo lo que está en esto escrito, dice, entonces nos hará prosperar nuestro camino y todo nos irá bien. Hay un propósito. Hace unos días en la iglesia se nos predicaba de que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios creara todo este universo, toda esta creación, Dios ya había predestinado, ya había tenido un destino para nosotros. Y cuando nosotras tenemos revelación, entendemos la palabra, podemos confiar en que hay un propósito, en que no llegamos a esta tierra sin ningún propósito. Muchas veces allá afuera hay gente frustrada, a lo mejor amigo televidente, amiga, tú que me estás viendo, a lo mejor tú estás pasando una situación difícil y pudieras decir, ¿cuál? ¿Para qué vine yo a esta tierra? Me ha tocado sufrir, me ha tocado llorar, me ha tocado muchos males, pero quiero decirte hoy que cuando nosotros entendemos la palabra y sabemos y tenemos revelación de que hemos sido predestinados desde antes de la fundación, o sea, somos tan especiales para Dios que cuando entendemos eso, eso nos hace plenos, eso nos hace felices. Otra, eso está en Primera de Pedro, otra de las citas que a mí me bendice y me hace ser una mujer total es que yo no estoy sola. Tengo a mi familia, tengo a mi esposo, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, pero tengo una compañía
muchísimo más grande y poderosa que es Dios. Y en Isaías 41:10 nos dice que Él no nos dejará solos, que Él está con nosotros. O sea, cuando nosotros entendemos eso, nos sentimos plenos, nos sentimos felices, nos sentimos satisfechas. Y pues, como yo le decía, yo crecí en un ambiente cristiano, gracias a Dios. Mis abuelos, mi abuelo, mi abuela fueron predicadores de la palabra, y lo que yo he visto en ellos, en mi padre, en mi madre, todo ese transcurrir de éxitos, aunque también de fracasos, de muchas veces que había días en que no teníamos nada que comer, nada que vestir, pero yo recuerdo a una mujer total que había a mi lado, que era mi mamá, y yo aprendí de ella, de que no había para estrenar, pero ella buscaba la manera de coser un vestido, de coser algo para que pudiera su hija estrenar algo. Y eso yo lo veía y eso me hacía sentir plena, me hacía sentir feliz, de que a veces no había nada y de la nada surgía algo nuevo. Amén. Así es que amigo, amiga que me ves, tú puedes ser plena, feliz y total, amén, a través de esta palabra. Sí, amén. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Bueno, nuestra hermana Silvia. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente en este su programa Mujer Total. Amén, bueno, pues amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Silvia. Pues quiero compartirles primeramente este texto que está en Éxodo 15:2. Dice que Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Dice que ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Palabra de Dios. Bueno, amén, pues... Amén. Pues es un honor, ¿verdad?, estar aquí en este lugar de prestigio, porque él compartía, mi hermana Saris dice que pues nosotros somos ya predestinados, somos ya escogidos de estar en este lugar. Y contestando a la pregunta que nos hacía mi pastora, que por qué nos sentimos plenas o mujeres totales, una de las razones es por eso, porque cuando yo conocí la palabra, mi vida totalmente cambió. Vengo igual de una familia cristiana, pero pues como que uno no llega a tener esa revelación hasta que verdaderamente aceptas, conoces la palabra, y es como recibes y vives. Yo me siento plena porque estoy en un lugar donde Dios me ha puesto. Soy total porque soy una servidora de Dios, porque Dios lo ha permitido que yo sea madre, sea esposa, me he realizado. Pues estoy muy contenta y me siento realizada, me siento total, porque a raíz de toda la palabra he aprendido a ser madre. Tengo 5 hijos y pues yo le doy gracias a Dios porque me ha dado la sabiduría de aconsejarlos, de hablar con ellos, me ha dado Dios la paciencia. No es fácil, porque dicen que no es fácil ser madre, ¿verdad? Pero yo he aprendido a raíz de la palabra, a raíz de todo esto, me he sentido total, porque muchas veces a lo mejor uno tiene dinero, pero no es la felicidad, no disfruta uno. Y cuando uno conoce al Señor, está en las cosas de Dios, verdaderamente tu vida cambia, porque disfrutas todo, disfrutan lo que tienes, y verdaderamente uno se siente satisfecho porque uno es agradecido diario totalmente con lo que Dios nos da, con lo que vivimos. He aprendido a muchas cosas al aceptar, al conocer bien verdaderamente la palabra. Yo compartía este texto porque pues Dios me ha fortalecido, me ha salvado, me ha librado. Si estoy aquí es por la pura gracia de Dios. Mi vida no ha sido fácil. He padecido mucha enfermedad, pero Dios me ha fortalecido. Por eso digo que Él es mi fortaleza, Él es mi salvación, porque he padecido. No porque esté uno en la palabra, uno deja de padecer. Al contrario, tiene uno luchas, tiene uno pues muchas pruebas, pero verdaderamente tienes esa paz, esa tranquilidad, esa fortaleza que Dios es el que te la da. Entonces yo me siento plena, me siento total, porque he aprendido mucho a raíz de mi pastora, porque nos ha enseñado. Si estoy aquí, le doy gracias a Dios porque pues han sido oraciones y porque ya estábamos escogidos y predestinados para estar en estos lugares celestiales donde Dios nos ha puesto para ser servidoras. Y pues verdaderamente, si estás viendo este programa y pues tienes alguna necesidad o te sientes
pues no sé, infeliz, pero verdaderamente busca las cosas primeramente, como dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y verdaderamente así es, cuando aprendes a ser agradecido, aprendes a confiar, aprendes a creer en ti mismo y a creerle a Dios, verdaderamente las cosas, traes esa paz, esa tranquilidad y pues verdaderamente es algo que no puedes comprar, la paz del Señor, la fortaleza de Dios que te da día con día, ¿verdad? Bueno, pues fue un gusto y un honor compartir parte de nuestras vidas. Dios le bendiga. Amén, amén. Aleluya. Bueno, pues yo quiero leer aquí un texto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Perdón, me brinco un verso. Quería empezar donde dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Es un texto que para mí ha sido crucial en mi vida. Yo creo que todos venimos del mundo, y yo especialmente yo vengo del mundo. Cuando yo veo que dice que lo necio escogió Dios, me consideraba eso, para avergonzar lo sabio. Cuando dice que Él escogió lo débil, y eso me consideraba yo, para avergonzar lo fuerte. Y dice que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, dice que Dios le escogió para deshacer lo que es. Y eso yo me consideraba. Entonces, yo me siento plena y total porque vivía en un mundo de pecado, de maldad, de mentira, de orgullo, pero llego a Jesús y Él empieza a sanar ese corazón lleno de orgullo, de amargura, de resentimiento, de enojo, de tanta basura, de pecado. Y entonces cuando Jesús empieza a hacer ese cambio en mi vida, yo me empiezo a sentir plena y me empiezo a sentir total. Hay otra cita en 2 Corintios 5, 17, donde dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno entiende que es cierto que uno tuvo un pasado, mucha gente me conoce, y tuve un pasado, pero cuando Jesús dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, te empiezas a sentir nueva, te empiezas a sentir plena. Mujer que estás ahí, a veces porque tienes un pasado, porque te sientes débil, menospreciado, como decía la palabra, te sientes como que no es, como que no eres lo que quisieras ser. Quiero decirte que en Cristo, cuando uno viene a Cristo, se siente uno plena y total, porque Él quita toda esa baja estima, quita toda esa amargura, esos sinsabores que trae uno como mujer, cargando de niña, de adolescente, de como madre, como esposa, que vivimos tantas cosas. Entonces llegamos a un momento en que nos sentimos así, pero cuando venimos a Cristo, Él nos hace sentir plenos, nos hace sentir totales, especialmente a las mujeres cuando somos humilladas. Por ejemplo, hay otro verso que me encanta. Ese verso está en Lucas 7, del 40 al 43. Aquí habla de dos deudores. Dice que un hombre tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50 denarios. Y este hombre le perdona la deuda. Entonces Jesús, cuando vio que les perdonó la deuda, dice que le preguntó a sus discípulos: ¿Quién creen que va a amar más al que les perdonó la deuda? Pues al que se le perdonó los 500 denarios. Él va a amar más al hombre porque pues le perdonó más. Y Jesús dijo: efectivamente, al que se le perdona mucho, mucho. Yo me siento plena porque ese me perdonó mucho. Me siento plena porque le amo mucho. Yo me considero una apasionada de Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él me perdonó mucho. Y eso me hace a mí sentir plena. Me hace sentir total. Hay otro salmo, en el Salmo 103, verso 1 al 4, dice: alma mía, bendice alma mía Jehová. Dice: y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores, de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué yo digo este texto? Porque efectivamente eso hizo Dios conmigo.
Él me perdonó. Y dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque no se me olvida de dónde Dios me sacó. Amén, amén. Yo vengo de una familia muy humilde, un padre jornalero, una mamá que cosía, que lavaba y planchaba ajeno. Entonces, una mamá muy humilde, unos papás muy humildes. Yo vengo de la vil pobreza. Entonces, cuando veo cómo Dios me ha bendecido, eso me hace sentir plena, amén. Eso me hace sentir total. Aleluya. ¿Qué es lo que me hace sentir total? Que amo a Dios. ¿Qué me hace sentir total? Mi familia. Aleluya. Mi familia me hace sentir plena, me hace sentir total. La iglesia me hace sentir plena, me hace sentir total. Los amigos que me ven a través de la televisión, las personas que me han conocido a través de este programa, de este medio, me hacen sentir plena y total. ¿Por qué? Porque vengo de donde no era nada, como dice la primer parte de la Biblia que leí, de lo débil, de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era. O sea, cuando Dios te saca de ese mundo tan lleno de pecado, y a donde Dios nos ha traído, nos sentimos totales, nos sentimos plenas. Te invitamos a ti para que vengas y seas parte de esa familia plena y total. No solamente una mujer plena y total, tu familia toda completa puede ser plena y total. Pero se requiere que uno dé el paso. Si uno de la familia da el paso, va a ser que toda la familia se sienta plena y total. Algo que quieras agregar, Leti, sobre tu vida o sobre lo que estamos viendo, ¿por qué nos consideramos totales y plenas? Sí, pues efectivamente, ¿verdad? Dios nos hace sentir en plenitud, en total, y pues así como nuestra pastora nos comentaba ella, ¿verdad? Nos sentimos plenas, totales, porque no tenemos una vida correcta, ¿cómo le puedo decir? No, sin defectos, claro que los tenemos, ¿verdad? No tenemos tal vez una cuenta bancaria con mucho dinero, pero somos plenas y totales en lo poco o en lo mucho que podamos tener, en lo poco, en lo mucho que podamos lograr, podemos sentirnos plenas, totales, con la familia, con los amigos, con todo lo que nos rodea, aún con los vecinos que muchas veces nos dan lata, ¿verdad? Pero con ellos, ¿verdad? Nos sentimos totales, plenos, ¿verdad? Satisfechos, compartiendo el amor de Cristo. De verdad, no hay nada más maravilloso que ir a hablarle a una persona de Jesús. Ahí uno se siente tan, tan plena, tan total. Yo creo cualquiera que ha salido a hablar de la palabra se siente tan satisfactorio eso. El hablar la palabra nos hace totales. El orar, el estar en la presencia de Dios, el amar a aquel que no tiene a Cristo. Un saludo, una sonrisa, le cambia la vida y eso nos hace sentir plenas y totales. Bueno, pues para dar una última palabra, pues bueno, hace poquito, como una semana, tuvimos nuestra marcha aquí en Tamazunchale, y yo desde que inicié, empecé a recordar muchas cosas sobre lo que Dios había hecho en mi vida. Okay. Y comencé a agarrar impulso y a gritar, Cristo vive, gloria a Dios, y le decía a las chicas de Pandero, ¿quién vive Cristo? Y de verdad que ahí yo sentía tanta satisfacción, tanto gozo. En una de esas yo vuelto hacia atrás y veo como no era yo la única. Adelante iban los pastores y atrás venía, no éramos toda la iglesia de Cristo que hay en Tamazunchale, pero era un buen contingente de gente plena, feliz, gritando ahí. ¿Por qué? Porque hubo una persona que cambió totalmente nuestra vida, que cuando no éramos nada nos hizo mucho, que cuando estábamos tristes trajo alegría, que cuando estábamos enfermos trajo sanidad. Y sin duda ver su gracia, su misericordia en nuestras vidas, eso nos hace plenos, felices, totales, nos hace proclamarlo a los cuatro vientos que Él es nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Libertador. Por eso cuando nosotros le hacemos una invitación, ya sea a través del programa o cuando vamos a predicar a las calles con el Evangelio Cambia y lo invitamos, no lo estamos invitando a una religión, no lo estamos invitando a cuatro paredes, a que se encierre en cuatro paredes, lo estamos invitando a que usted disfrute de esa vida plena y total que solamente Cristo puede darnos. Amén. Amén. Así es, bueno, pues dejamos este programa, esperemos que sea de mucha bendición para sus vidas. Pues si los invitamos a que busquen de Dios, de verdaderamente podrán tenerlo todo en casa, en familia, pero cuando no tienen ese amor de Dios, verdaderamente no hay plenitud.
lo que queremos darles a entender que en Dios hay plenitud, amén, hay paz, hay gozo, hay amor, hay fortaleza. O sea, aprende uno a creer en quién es uno, o sea, a creer en uno mismo, amén, y a creerle a Dios, porque amén, Dios es totalmente todo. Amén, amén, amén. Así es, y pues efectivamente es lo que queremos dejar en su corazón. Que usted puede ser parte de la familia plena y total. Amén, amén. ¿Por qué? Porque muchos ahí están viéndonos y están tristes, están desconsolados, están angustiados por la economía, por la pérdida de un familiar, porque ha sido rechazado, menospreciado, porque ha tenido fracasos. O sea, tantas cosas que vivimos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no lo pasamos. Cierto. Pero en Cristo, Él nos quita todo eso. Amén, amén. Y nos hace plenos, totales, absolutos. Y de verdad que venir a Cristo cambia nuestras vidas. Amén. Y eso es precisamente lo que queremos que le pase a usted, que le cambie la vida. Amén, amén. Que se sienta pleno, total, feliz. Amén, amén. Y bueno, Sarita, yo vamos a pedirle que cante un corito por ahí hermoso. Y ahora nos estaremos despidiendo del programa. En totalidad a ti. Amén, amén. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Aleluya. Tómalo, mi buen Señor. Así es. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Así es. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí servirte. Amén. Tómame, aquí estoy. Amén. Yo creo que este coro es una realidad. Amén. Amén. Usted dirá, ¿por qué los evangélicos se apasionan tanto de Jesús? Aleluya. ¿Por qué les sirven? ¿Por qué están, como dicen por ahí, metidos en el templo? Por esta razón. Sí, amén. Porque nos sacó de donde estábamos, en el mundo, en el pecado, en la tristeza, y nos trajo a su presencia, nos redimió, nos perdonó, y estamos tan agradecidos, y no tenemos nada que darle, porque todo nos lo ha dado. Amén, amén. Entonces, lo único que podemos darle es nuestra vida, nuestro tiempo, amén, nuestra pasión, nuestro servicio, y como lo reconocemos así, lo hacemos con tanta gracia. Sí, amén, aleluya. Por eso, toma mi vida. Amén, en tus manos. Sí, amén. Tómame. Aquí estoy. Amén, amén. Aquí estamos para servirle a Dios y a ustedes, esperando que este programa haya sido de mucha bendición. Sí, amén, amén. Para su vida. Y bueno, así nos despedimos de Mujer Total.